Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vengo con un video para todos ustedes. Información confidencial. Se confirma que las órdenes vienen de la Asamblea Legislativa, de los diputados, del FMLN y ARENA. Da órdenes a los pandilleros para que asesinen al pueblo salvadoreño. Veamos lo que dice el presidente de la República. Osiris Luna Mesa ordena emergencia máxima en todos los centros penales de pandilleros. Por información de inteligencia de órdenes de homicidio emitida desde allí. Encierro absoluto 24 horas al día durante todos los días mientras se realizan los operativos policiales. Las cabecillas irán a aislamiento solitario, nada de contacto con el exterior. Las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La PNC no descansará hasta encontrar a los responsables. Y pues vamos a leer otro tweet donde dicen allí Bukele, para que vean, es increíble que ya salieron a defender a los pandilleros, ni modo, nos toca luchar contra varias pestes a la vez. Lo más importante siempre será la vida de los salvadoreños. La PNC y centros penales siguen investigando y capturando a los responsables de los homicidios. Y pues otro tweet que es muy importante y revelante, y ahí se confirma de dónde vienen los ataques hacia al pueblo salvadoreño para que incrementen los homicidios. Zulén Ayala confirma, conociendo a las pandillas seguramente su próximo objetivo será asesinar a policías y militares. A ver si el grandioso asesor de seguridad hace algo de inteligencia al respecto. Es impactante lo que acaban de decir los diputados, que pues no quieren el pueblo, se lo quieren acabar. Pues ahí les dejo a ustedes, comenten en la cajita de comentarios, compártanlo, hagámoslo viral. Hasta pronto.